Habitantes del barrio Pueblo Nuevo denuncia que tras haberse realizado por el sector de la calle 60A con carrera 15A, la reposición de líneas de acueducto, trabajadores de esta intervención dejaron en una esquina material que impide la libre movilidad. Pidiéndole por favor su gestión y con el que corresponda, Aguas de Barrancabermo o su contratista, el que nos retiren los residuos que quedaron después del trabajo que se realizó por el cambio de la red de alcantarillado. Llevamos ya varios días insistiéndole que por favor retiren los desechos. Estamos con cantidad de mugre en el frente de las casas. Este trabajo lo hicieron hace más o menos dos meses, sí, y terminaron en gran parte, pero tienen en las esquinas parches donde no lo han terminado y los residuos están ahí como usted lo puede ver. De igual forma, afirman que la empresa encargada del aseo no hace recurrentemente la limpieza por el sector y que pagan alrededor de 60.000 pesos por el servicio. Por eso hacen el llamado a las entidades correspondientes para que den solución a estas problemáticas. Agregado de que la gente de la empresa del aseo, no sé por qué motivo no han pasado últimamente haciendo la limpieza por las calles, que me imagino que por la situación de los trabajos de la alcantarilla, del agua potable. Entonces queremos por favor su apoyo. Ante esto, la empresa Aguas de Barrancabermeja informó que ya fue solicitado al contratista el retiro del material en este sector y otros que ya estaban programados, por lo que se espera que en las próximas horas se levanten del sector lo que obstaculizaba la vía. Por su parte, Enlace Noticias solicitó una respuesta a la entidad encargada del aseo, pero hasta el momento no se ha obtenido información.